Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, con una serie de entrevistas que estamos haciendo desde Colombia, en este caso Bogotá, y para mí es un gran placer presentar hoy en día como entrevistado a un académico. Camilo Borrero es coordinador académico que puede explicar de manera sensata, clara y con un análisis profundo el proceso que está viviendo este país hoy en día. Él es el coordinador académico de un nuevo instituto que se ha inaugurado aquí en Colombia, un instituto que une a Alemania y a Colombia desde la academia, desde las universidades, para acompañar este proceso de manera regional a lo que está viviendo Colombia hoy en día. Espero que disfruten la entrevista para acercarnos un poco más a esta sociedad y lo que está viviendo. Camilo Borrero de CAPAZ está con nosotros, el Instituto Alemano-Colombiano para la Paz. Bienvenidos, aquí estoy. Camilo Borrero, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, en la ciudad de Bogotá, coordinador académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz de la parte colombiana y gran profesor reconocido en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, bienvenido, aquí estoy, a pesar de que usted tiene que decir bienvenido. Muchas gracias por el interés de ustedes. Sí, claro. Por el interés que existe en Latinoamérica por estos temas. Y en Europa también, porque yo creo que parte de este CAPAZ, de este instituto, tiene que ver también con las relaciones entre Colombia y Alemania, que ya vamos a hablar de esto, pero mi primera pregunta me gustaría preguntarle a usted también, porque el Alto Comisionado por la Paz dijo una vez, hace muy poco, que la firma de la paz fue casi un milagro. Sí. ¿Lo ve usted también así? Yo creo que este es un conflicto que hace 6 años, la mayoría de los analistas pensaban que iba a durar otros 50 años. Y ahora, a raíz de los 50 años de García Márquez, de su libro icónico, yo creo que muchos pensaban que en Colombia estábamos condenados realmente a 100 años de soledad. Como investigador, como profesor que ha seguido también desde la Universidad Nacional de Colombia, ha seguido todo este proceso muy, pero muy de cerca con un monitoreo, ¿está casi de acuerdo con todo lo pactado? No, por supuesto uno nunca puede estar de acuerdo con todo lo pactado, entre otras cosas por el tipo de negociación que se tuvo, que prácticamente no fue una negociación. El modelo en Colombia es un modelo sui generis, este modelo que se hizo en este caso, porque fue un modelo de no propiamente de un pliego de peticiones de la guerrilla hacia el gobierno, no fue algo así diciendo la guerrilla exige, el gobierno concede, sino fue una mesa de conversación, y así lo quisieron las partes llamar, una mesa de conversación, en el cual se agendaron, se pusieron de presente algunos puntos complicadísimos en términos de nuestra historia rural, sobre todo temas que afectan mucho la paz en el campo. Por ejemplo, y se buscaba, por ejemplo, tierras. Tierras, por ejemplo, el del narcotráfico, por ejemplo, el de la participación política. Que fueron los primeros tres puntos, esos fueron, ¿no? Los primeros puntos. El tema de las víctimas, por supuesto, que es el tema de, digamos, la reparación integral a las víctimas y quiénes son las víctimas en el conflicto colombiano, un conflicto de 52 años, no es sencillo, por lo menos 52 años, no es sencillo, por lo tanto, determinar quién es víctima y quién es victimario. Y entonces lo que las partes acordaron fue conversar sobre esos puntos, conversar no en blanco, conversar a partir de unos foros ciudadanos. Los foros ciudadanos fueron los que pusieron de alguna manera las propuestas sobre la mesa, sobre cada uno de estos temas. Primero se hizo en Colombia un gran foro o varios foros regionales donde se escuchó a toda la sociedad civil, eso lo organizamos y la universidad con la universidad y el sistema de Naciones Unidas. Esos foros, los resultados de esos foros los llevábamos nosotros a La Habana y en La Habana... ¿Ustedes como universidad? Como universidad y como Naciones Unidas. Llegábamos allá literalmente con los AZs, con los folders donde estaba condensado todas las propuestas. No era nuestro trabajo una labor, por ejemplo, de consensos
o de sistematizar con base en recurrencias, sino que se escuchó a todas las personas, a toda persona invitadas a este foro que participaron de las páginas web. Sencillamente lo que hicimos fue estructurar más o menos su propuesta en relación con otras propuestas, presentarlas en La Habana, y el trabajo de las delegaciones fue de esa cantidad enorme de propuestas, sintetizar aquellas sobre las cuales se podrían conversar, que eran importantes para hacer un tránsito hacia la paz posterior para las delegaciones. Es muy importante concebir que el acuerdo de paz no es la paz en Colombia, son las condiciones mínimas necesarias para iniciar un proceso democrático que tarde o temprano nos lleve a la paz. Eso lo consideran todas las delegaciones y todas las partes del proceso. Y por lo tanto, este es, si se quiere, el acuerdo mínimo sobre la paz regional. Hablemos sobre un minutito sobre CAPAS, sobre Alemania, sobre Instituto, 5 universidades de Colombia, 5 universidades de Alemania en conjunto en esta institución para acompañar, para ayudar a la implementación, para ayudar en la tarea del post-conflicto, una tarea impresionante que van a tener estas dos naciones también en el monitoreo. ¿Qué le interesan los alemanes, su counterpart? ¿Qué es lo que vienen a buscar? ¿Qué es lo que le piden a usted? Alemania ha estado muy presente en estas negociaciones, al principio de manera un tanto invisible y después con mucha visibilidad. Y no es la primera vez. Alemania tiene una larga experiencia en relación con los procesos de paz en Colombia. Desde hace más de 2 décadas que Alemania comienza, incluso antes de que de la caída del muro, la Alemania Occidental había estado pendiente de los procesos colombianos, especialmente el proceso con el ELN. Y en este momento también, en este proceso concreto con la FARC, desde los primeros pasos, la Cancillería alemana había mostrado un interés no público sobre el proceso. Y tarde o temprano ese interés no público se fue haciendo más evidente hasta llegar a ese momento en el cual se vio como conveniente para las delegaciones nombrar una persona responsable desde Alemania como, digamos, testigo, como acompañante, no propiamente como ni vocero, ni garante, pero de todas maneras garantizar su presencia allí en términos del gobierno alemán. Y con posterioridad, lo que representa CAPAS es, si se quiere, la continuidad de ese interés de Alemania. Lo primero que hizo Alemania, cuando ya se estaba acercando el fin del proceso, fue prohijar esta convocatoria a universidades, tanto de Alemania como de Colombia, de que presentaran propuestas para hacer una, digamos, una presencia académica más continua en Colombia. Y su expresión institucional va a ser CAPAS. CAPAS va a ser una institución que agrupa un consorcio alemán de 5 universidades lideradas por la Universidad de Gießen, que es una universidad con mucha tradición en temas de paz, y 5 universidades colombianas lideradas por la Universidad Nacional. ¡Qué trabajo, qué responsabilidad! Eso esperamos. ¿Ha estado en una zona veredal? Por el momento no, pero yo he estado, digamos, antes de que se declararan como tal las zonas veredales, estuve en varias zonas de estas que posteriormente se convirtieron ya como oficialmente en las zonas veredales, y por lo tanto, en algunas de ellas conozco la problemática que tenía o que estaba presente allí en estas zonas. ¿Qué sabe la Universidad Nacional de Colombia sobre los guerrilleros, sobre la situación de los guerrilleros hoy en día que se encuentran en las zonas veredales? Bueno, la Universidad Nacional, por encargo mismo de la mesa de conversaciones, está adelantando en este preciso momento un censo sobre los guerrilleros inscritos por la FARC para la desmovilización. Y es un censo, es una encuesta socioeconómica, si se quiere, es una encuesta más que socioeconómica, cultural, etcétera, que va a buscar dar todas las herramientas para un proceso adecuado de reincorporación. Por ejemplo, nosotros estamos viendo... ¿Qué averiguaron? Todavía no están las respuestas porque se está haciendo, está terminándose. ¿Pero hacia dónde? Pero, por ejemplo, el diseño de la muestra lo que quiere ver es cuál es la escolaridad de los guerrilleros, cuál es su nivel, cuál es el nivel de los guerrilleros bajos, cuál es el nivel de los guerrilleros comandantes, etcétera, en términos educativos. ¿Cuál es su capacidad operativa en términos de empleo?
son cuáles, existe amplio nivel de discapacidad operativa, hay lesionados, discapacitados, Problemas psíquicos por la problemas guerra. psicológicos por la guerra, etcétera, cuál es su nivel de salud. Estamos hablando de 7.000, Estamos esa es la cifra. hablando de Seguimos un con poco esa menos, cifra. sí, claro. En ese sentido ha sido sorprendente, a mí me ha sorprendido particularmente que a diferencia de otros procesos donde inicialmente se da una cifra y Se posteriormente cambia, por se eso le estoy cambia por los preguntando. beneficios, en el caso de la FARC estamos asistiendo a un hecho en el cual la FARC desde hace más o menos 2 años dijo van a ser un número entre 6.700 y 7 mil. 7.000 guerrilleros directos. Y unos, bueno, el número de milicianos ha variado, pero puede ser unos 9.000 milicianos, y se ha mantenido. ¿Le preocupa que no se esté llevando a cabo el pacto definido de tiempo sobre la dejación de armas, por ejemplo, y que se alargue todo este plazo de las zonas veredales? Yo desde el punto de vista desde afuera diría 50 años esperando que sean 20 días o 2 meses, no sería una cosa, pero aquí sí que preocupa y lo vemos en la sociedad, una preocupación que puede llegar, que nos explicaban, que nos puede llegar a una frustración del pacto. No, yo creo que hay dos tiempos que son distintos. Uno es la preocupación que está entre las delegaciones, Naciones Unidas y los comités de verificación del pacto. Allí no hay preocupación realmente, allí hay realismo, allí se ha aceptado de cara a Naciones Unidas, se ha aceptado entre las mismas partes, que como todos estos pactos, hubo un exceso de optimismo en la Al fijación de principio. las fechas, en la fijación de los compromisos y ahora en el realismo concreto. En lo que implica, por ejemplo, construir una zona veredal en Colombia, en zonas muy apartadas, con todos los problemas que existen, pues los tiempos que se habían puesto eran muy optimistas, por decirlo menos. Otra cosa es que, obviamente, en un país polarizado por los temas de la paz, donde, como ustedes saben, la población colombiana está dividida, casi que por la mitad entre quienes consideran que este es un proceso, digamos, que resuelve la situación del pasado y que permite la apertura hacia la paz, y quienes consideran que este no es un proceso adecuado porque genera mucha impunidad. En esa controversia, por supuesto, los tiempos son utilizados de manera política. Política. Y en esa Todo claro. controversia política, pues por supuesto que cualquier aplazamiento pues va a tener unos efectos en el discurso público. Escandalosos en el discurso público que lo Y estamos sobre viendo. todo en el discurso público urbano. Yo creo que una cosa es lo que se discute en la ciudad y otra cosa es lo que se discute en las zonas digamos, de la guerra, en las zonas conflictivas en Colombia. Le hago una propuesta, hacemos una pequeña pausa, doctor Borrero, para mostrarle a la gente imágenes de las zonas veredales, la imagen de los guerrilleros, de cómo se está haciendo esta implementación de la dejación de armas. Son 27 zonas veredales, una de ellas las vamos a ver aquí. Adelante, por favor, y seguimos hablando con el coordinador académico de lo que es el Instituto de Colombia y de Alemania para la Paz, conocido con la abreviación de CAPAZ y por supuesto un gran profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por recibirnos. Seguimos, vemos estas imágenes y continuamos hablando sobre este proceso de paz y cuánto llevará a cabo la implementación, cuántos años, piénselo. Veíamos imágenes de las zonas veredales, de la guerrilla, de la gente de las FARC, de los exguerrilleros. Doctor Borrero, ¿cuánto tiempo usted cree que se va a llevar, se necesitará para realmente llegar a un momento donde se pueda decir, bueno, tenemos paz en Colombia? ¿Una generación? ¿Dos? Al menos, digamos, en eso ha sido muy interesante Alemania. En estos días le oí a un presidente de la zona de Hesse que a Alemania le Ah, había señor correspondido, Bouffier. Bofía, exactamente, Sí. muy interesante, sobre la experiencia diferenciada entre Alemania del Este y Alemania del Oeste y después la reunificación, que 25, 30 años son poco en un proceso de reunificación. Y en eso cualquier cifra también es nuevamente motivo de optimismo o de pesimismo. Yo creo ¿Qué que cifra no para baraja la usted? paz, no para la paz, pero para hacer un tránsito de la FARC, yo creo que mínimo 10 años.
Doctor Barroso, dígame, hablemos un poco sobre la memoria, ¿no? Que es un trabajo de memoria histórica que va a ser fundamental en todo este proceso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su posición del tema de la memoria histórica? O sea, ¿es saludable seguir hurgando en esa herida colectiva? Colombia, a diferencia de otros países del mundo, donde los procesos, digamos, de genocidio, los procesos de conflicto no habían documentados, en Colombia, quizás por la extensión del tiempo, ha habido enormes ejercicios previos de memoria, tanto oficial como extraoficial. Tanto así que algunos decían ya no es necesaria una comisión de la verdad. Por eso le pregunto. Sin embargo, yo creo que este ejercicio que viene ahoritica, que va a estar con la llamada Comisión de la Verdad, que más que todo va a ser como un ejercicio de reconciliación, de responsabilidad. El gobierno ha insistido mucho sobre esta palabra de la responsabilidad. Implica en Colombia no necesariamente saber verdades que ya se conocen, sino hacer un tránsito hacia una responsabilidad colectiva y una responsabilidad institucional que sí falta en Colombia. En Colombia, por ejemplo, en una cantidad de crímenes, por decir algo, los crímenes más importantes en contra de defensores de derechos humanos, candidatos presidenciales, magistrados, procuradores, etcétera, se sabe quiénes fueron los autores materiales, pero se sabe muy poco sobre los autores intelectuales y sobre todo las lógicas, y no se ha asumido la responsabilidad sobre las lógicas institucionales o las lógicas no institucionales de los actores armados que llevaron a ello. Y yo creo que esto es la posibilidad de realmente encontrar ese punto de la responsabilidad aunado a la verdad episódica. La verdad episódica no es tan interesante. En el reciente proceso de paz hay paramilitares que declaran haber matado a 3.000 personas y no pasa nada en Colombia. Y el alemán vino y dijo, yo efectivamente participé en 3.000, un poco más de asesinatos, y las víctimas están allá afuera y eso no implica nada porque es una responsabilidad como de la persona. Parece como si él fuera un loco, él solo personal que hubiera matado 3.000 personas. Yo creo que esta es una oportunidad para hacer una visión al pasado, pero distinta. Una visión más de carácter colectivo, una visión más de carácter responsabilizante y de claridad. Se necesitará muchísimo esfuerzo por parte de la sociedad. Justicia transicional, si yo veo su instituto capaz, ¿no? ¿Cómo puede esto, por ejemplo, ayudar en todo este proceso de justicia transicional? Y si... Creo que antes de que usted me conteste esta pregunta, explicar un poco cómo se va a llevar a cabo esta justicia transicional, que es algo muy característico de Colombia, donde los victimarios tienen que decir, tienen que alegar lo que han hecho. Sí, el sistema es un sistema, como a Colombia le fascinan estas ideas de innovación, por eso todo el proceso de paz es realmente muy innovativo. Y creo que el mecanismo de justicia transicional que teníamos antes y que tenemos ahora son ejemplo en el mundo. Este que vamos a hacer está basado en tres criterios, pero el primero es la idea de que quien aporte verdad y aporte verdad con responsabilidad está sujeto más no tanto a una justicia de carácter vindicativo, no a una justicia que motive la cárcel, sino una justicia de carácter retributivo, donde al mismo tiempo que haya verdad, exista la posibilidad de que víctima y victimario puedan encontrar un espacio para la reconciliación. Y por eso me parece muy importante este primer capítulo, si se quiere, de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde no es solamente la perspectiva de alguien que venga y cuenta lo que hizo, sino de alguna manera las sanciones son también colectivas, la idea de que las sanciones se hagan en los mismos lugares donde se cometieron las victimizaciones, porque al fin y al cabo los guerrilleros, también los paramilitares, son personas que están localizadas, tienen mamá, tienen hermanos y están en esas regiones donde ellos hicieron las mayores atrocidades muchas veces. Entonces una posibilidad no solamente de conocer lo que sucedió, no solamente de imponer, si se quiere, alguna responsabilidad sobre ello y algún castigo, por qué no decirlo de esa forma, pero que no es el castigo de la cárcel, sino es el castigo de tener que servirle a su comunidad, y ese castigo es una oportunidad nuevamente para la reconciliación y para que la gente realmente se transforme. ¿No le parece interesantísimo que las víctimas hayan aceptado esta transición? No todas, y yo creo que ese es el gran reto, y efectivamente Colombia tiene que demostrar que este diseño no termina en una caricatura y que prohíbe la impunidad, porque por supuesto es mucho más sencillo decir las personas van a ir a la cárcel y ya independientemente de que sea la cárcel, todo el mundo se siente contento porque alguien en la cárcel desaparece de nuestra vista, ya está sufriendo.
Aquí tenemos el enorme reto de convertir este diseño en algo real y visual, pero que implique, digamos, una reconciliación y las víctimas aseguren sus derechos, por ejemplo, a la reparación integral y al derecho a no repetición. ¿Qué puede hacer Capaz? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Cómo ustedes van a acompañar a este proceso? Bueno, Capaz es un instituto desde la academia y por lo tanto estamos marcados por la academia. Nuestros grandes, las misiones de la academia pues están ya establecidas de siglos atrás. Nosotros producimos conocimiento, nosotros investigamos, nosotros hacemos divulgación, extensión. Y eso es lo que vamos a hacer en Capaz. Nuestra idea es la posibilidad de concertar una serie de académicos de todas las áreas en acompañar estos procesos, en hacer estudios comparativos, en poder hacer sistematizaciones rigurosas, en poder de alguna manera hacer una divulgación conjuntamente con la región, con las personas víctimas y sobre todo, lo que puede ser más importante, llevar a estas universidades que representan el centro académico, en el caso de Colombia, a las regiones. Sí. Las cinco universidades que están son las cinco universidades más prestigiosas de Colombia, pero son cinco universidades del centro del país, cuatro de ellas públicas, una sola privada. Y lo que hemos querido decir es sintonicémonos con el país. La universidad tiene que ir a la región, La Paz va a ser regional, la estructura educativa tiene que ser regional. No podemos seguir esta idea de que las personas tengan que venir a Bogotá para capacitarse, para divulgación, sino que tiene que ser algo regional. Discúlpeme que lo interrumpa, hay muchísima preocupación. Yo no le pregunto a usted si también tiene esta gran preocupación en las zonas donde estallaron antiguamente las FARC, que está habiendo un nuevo movimiento de violencia, un nuevo movimiento de gente que está siendo asesinada por grupos armados. ¿Le preocupa eso a usted? Si quiere llevar las universidades a esas zonas tienen que estar custodiadas, controladas, ayudadas por el Estado. Por supuesto, no todas las zonas, pero muchas de ellas, digamos. ¿Pero le preocupa todo este movimiento? Por supuesto que nos preocupa enormemente. Ahora, las zonas donde está sucediendo este recrudecimiento de la violencia están marcadas por dos constantes. Uno, porque son zonas donde el paramilitarismo había sido, de alguna manera, la fuerza vinculante de lo político y de lo local y de lo regional. Es decir, de zonas donde el Estado, la ausencia de Estado, había motivado un enorme poder del paramilitarismo y hoy en día ese poder, el Estado tiene que, digamos, moverse, poner toda su eficacia como Estado, el monopolio de la violencia y demás, en desmontar esas estructuras paramilitares. Ahora, si vemos otros procesos de paz, por ejemplo, como en Centroamérica, en Guatemala, donde ya se ha visto patrones similares a lo que está pasando en algunas regiones de Colombia, ¿cómo puede ser que el Estado no haya prestado atención desde un primer minuto para que no suceda eso? Estamos hablando de muchos activistas sociales que están siendo, por ejemplo, asesinados en esas regiones. Por supuesto, y eso la universidad ha llamado la atención sobre ello. Hemos pedido una visión, no solamente digamos reactiva, sino anticipadora, que el Estado hubiera estado, que sea preventiva. Esto se veía venir, se había advertido hace más de 2 años que estaba sucediendo. Cuestionamos la idea de que el gobierno diga que esto no es sistemático. A nosotros nos parece que hay una enorme sistematicidad. Espero que lo escuchen. Yo no sé si vive cerca del aeropuerto, pero hay mucho ruido con los aviones. Discúlpeme porque es interesantísimo lo que está diciendo. Continúe. Quiero explicar por qué hay tanto ruido en nuestra gente. No hay problema. Sí, estamos cerca del aeropuerto, definitivamente. Entonces, en Colombia, digamos, nosotros habíamos, y no solamente nosotros, todo el movimiento de derechos humanos, etcétera, había prevenido al Estado. Y hay que decir que el Estado no reaccionó a tiempo, no es una... ¿Por falta de interés? No por falta de interés, la coordinación entre el Estado para temas de paz todavía es muy lenta, lo estamos viendo aún ahora, hay una cantidad de líneas cruzadas entre el mismo Estado, por ministerios supuesto. Que hacen lo mismo, sí. Entidades del Estado. Sí. Entonces no ha habido falta un liderazgo eficiente en los temas de la paz y eso es preocupante y esperamos que el gobierno un liderazgo Estado, suficiente. ¿A quién quisiera ver usted como líder para este proceso de paz? Que la firma registrada de este proceso de paz es Juan Manuel Santos, o sea, internacionalmente sí se mostró como líder, en Colombia no. En Colombia el liderazgo de Juan Manuel Santos ha sido muy discutido, tienen unos niveles muy bajos de popularidad y realmente no ha habido un ministerio o un foco, digamos, si bien lo hubo durante las negociaciones y se tenía muy claro quién lideraba el proceso, sí, de negociación, etcétera, ahorita en la época de posacuerdo no hay un liderazgo similar. Nosotros, yo realmente, si me lo preguntas como persona privada, esperaba que ese fuera el encargo del nuevo vicepresidente.
¿Y el alto comisionado de la paz encargado de la implementación, por ejemplo? Yo creo que el alto comisionado de la paz no tenía la misión de esa implementación, porque el alto comisionado para la paz no tiene una prestancia frente a ministerios, y digamos no está judicial. Por encima de los ministerios en términos institucionales. De alguna manera es una especie de consejero, y como tal políticamente pues no tiene una legitimidad que garantice, digamos, esa movilización tanto de funcionarios de alto nivel como a su vez de la alta burocracia del país. Interesantísimo. Pero no hemos visto una respuesta tampoco. Estamos pendientes de ello, esperamos que sí se logre. Yo soy optimista y a la gente hay que creerle de que el Estado, en el año que le queda corto, de este el año nuevo, que viene hay elecciones, hay que... En el año electoral, a pesar de ser un año electoral, logre encauzar y logre liderar ese proceso. Y por supuesto, las elecciones de la próxima, del próximo presidente en Colombia van a estar marcadas, a mi juicio, por este proceso y quién muestra un liderazgo cierto por la paz. Camilo Borrero, ¿cuándo lo vemos en Alemania? Esperamos ir en el curso de este año, tenemos que ir a ajustar todavía lo que van a ser las estrategias del Instituto Capaz. Muchísima suerte, muchísimos éxitos y gracias, y los vemos en Alemania. Gracias por recibirnos aquí en su casa, el equipo de Aquí Estoy, Deutsche Welle, y por estas explicaciones profundas sobre lo que está pasando en Colombia, el proceso de paz y el post-conflicto.